Vamos a grabar la clase. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a dar inicio a esta presentación que se nos ha programado sobre bronquiectasias y abscesos pulmonares. Me parece una parte importante de lo que van a revisar, de lo que están revisando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que ya se sientan medios neumólogos, ojalá, con todo lo que están estudiando. Bueno, vamos a ver acá. Creo que faltan todavía, hay cuatro que no pueden conectarse, Janelli, William, Patricia y Melanie. ¿Tienen problemas con la comunicación? ¿Me están escuchando bien? ¿Me escucha? Sí. Y hay cuatro que están pendientes de ingresar, ¿no? Y creo que no hay conexión, me dicen ahí. Ok. Empezaremos de una vez, entonces. ¿Se ve bien? No habla. Ok. Diego Vázquez. Patricia Elizabeth también. Renato. ¿Algún problema con la conexión ellos? Continuemos. Bien, el tema que nos toca hoy es absceso pulmonar y bronquiectasias. Sí. Es un tema interesante. Hemos tenido. El objetivo de esta presentación es definir bien qué cosa es un absceso pulmonar, cuáles son los aspectos de la epidemiología, factores de riesgo. Existe una clasificación que es interesante conocerla también, la patogenia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son los agentes etiológicos y cuál va a ser el tratamiento? Definición. Como pueden ustedes ver en la definición, menciona que es una zona de estructura pulmonar que se genera necrosis, cavitación asociada a una infección bacteriana, que puede ser única o múltiple y que tiene la característica de tener una lesión entre 2 a 3 centímetros. La literatura menciona algunos 2, otros 3, pero es más o menos de la... Es una cavidad pulmonar que contiene pus, además, más de 3 centímetros, y que está asociada a necrosis y neumonitis en las regiones adyacentes, ¿no? Entonces, es una zona de pulmón en donde ha habido aparentemente un foco neumónico, y donde se ha desarrollado un absceso pulmonar. Se supone que existe esta fase del absceso pulmonar, un periodo de congestión neumónica y una zona ya de necrosis del parénquima con liquefacción y secuestro del tejido pulmonar en esa zona. Un periodo de evacuación y formación de una cavidad, ¿no? Entonces, esta es la característica anatomopatológica de un absceso, ¿no? Que se puede originar de una neumonía y se necrosa, o un aspirado y se necrosa el tejido pulmonar, relacionado al proceso inflamatorio, como vamos a ver ahora. Esta es la anatomía, la histopatología polimorfo nuclear es en gran cantidad con zonas de necrosis del parénquima, ¿no? Gran cantidad de polimorfo nucleares. Esta es la zona del bronco lesionada, estructuras vasculares con algo de necrosis y especialmente con algo de trombos ahí. Se ha necrosado el parénquima pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que llevan a esta situación? Existen una serie de condiciones clínicas que predisponen al desarrollo de absceso pulmonar. Gérmenes en la cavidad oral, especialmente porque está relacionada al mecanismo de aspiración o microaspiración. Cuando existe alteraciones de la deglución y el estado de conciencia, también predispone esto al desarrollo de absceso pulmonar.
y mal drenaje de secreciones, la presencia de inmunosupresión por alguna causa, úlcera de corticoides, se recibió quimioterapia por una neoplasia, o la existencia de cavidades previas, quistes, otras estructuras y cavidades que se generan muchas veces en el parénquima pulmonar, por enfermedades previas. Es mucho más frecuente después de los 60 años, pero también hay gente joven, pero está descrito así, de 5 cada 100.000 pacientes. Se menciona que esto, el absceso pulmonar, estudios randomizados no se han podido hacer en los últimos años porque ha habido una disminución importante en los abscesos pulmonares que han disminuido justamente desde que hemos empezado a usar antibiótico terapia. En el año 40 aparece la penicilina, que se hace antes las sulfas, pero lo importante es que ha ido disminuyendo la presencia de abscesos pulmonares. No es una patología que la veamos todos los días. Pero los casos que se presentan, eso sí, son causa de morbilidad y a veces mortalidad importante. Porque se presentan pacientes inmunosuprimidos, severamente desnutridos o con lesiones extensas que no recibieron tratamiento en forma adecuada. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Walter Torres, médico neumólogo. ¿Con quién tengo el gusto? Sí. Habla el doctor Jorge Sena, ¿cómo está? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Sí, estaba escuchando su clase, perdón. ¿Usted va a estar dictando sobre lo que es la parte de absceso pulmonar? Así estaba programado en, me parece. ¿Usted estaba programado, mi querido doctor? Sí, justo estoy viendo acá hoy día 1:50, 3:50, lo que es mi persona respecto al Hospital María Auxiliadora, pero yo tengo dos temas, bronquiectasias y absceso pulmonar. Doctor, si usted está comenzando con absceso pulmonar, yo tranquilamente podría hacer bronquiectasias. Lo dejaría terminar, si gusta, para no poder interrumpir la clase. Como usted desee, mi querido doctor Torres, más bien usted es muy amable, pero me parece que en el sílabus he visto que estaba programado el día 15 este tema, pero bueno, perfecto, me parece algo ecléctico la decisión y no hay ningún problema. Ya, profesor Torres, encantado. Claro, continúe, más bien, yo más bien discúlpeme por la interrupción, más bien discúlpeme. Va bien, me parece muy bien, estamos para colaborar entre nosotros y no hay ningún problema, encantado más bien. No, claro, no se preocupe, un gusto más bien. Entonces estoy cerrando mi audio para poderla escuchar y después, ya que usted termine la clase de absceso pulmonar, yo estaría con bronquiectasias. ¿Cómo no, doctor? Yo voy a tratar de hacerlo rápido y encantado de que usted continúe. No. Y gusto. No, doctor, un gusto, un gusto. Permítame. No se preocupe, doctor, un gusto estar aquí. Muy bien. Continuamos entonces. La tasa de el absceso pulmonar, como dijimos, no ha generado problemas de morbimortalidad. Y se menciona que la mortalidad en estos casos, desde el punto de vista metabólico, va entre 5 a 20% dependiendo de la edad, dependiendo del tipo de infección que afecta al paciente. Y por eso es el rango entre 5 a 20% de la mortalidad de absceso pulmonar. Existen algunas clasificaciones en donde se habla de abscesos primarios y secundarios. Este absceso primario está especialmente relacionado. Y se menciona que está relacionado que donde existe un parénquima pulmonar previamente sano. Por ejemplo, paciente alcohólico que se aspira. ¿Cierto? Esa es la condición más frecuente, en donde el parénquima pulmonar está previamente sano y se produce una necrosis por un proceso primario, cuando previamente el pulmón está sano. Y se habla de absceso pulmonar secundario cuando el parénquima pulmonar ya tiene alteraciones morfológicas que lo predisponen. Por ejemplo, presencia de cuerpo extraño, procesos obstructivos, procesos sistémicos como el HIV o el paciente inmunosuprimido que tenga alguna infección pulmonar que ya haya dejado secuelas inclusive, ¿no? De 1920 hubo descripciones de estas lesiones asociadas a gérmenes anaerobios, asociadas a la secreción gingival por aspiración. Este fue los primeros enfoques de un absceso pulmonar. David Smith es el que describe esto. Y menciona que la patogenia es no solamente por aspiración, si los abscesos pulmonares, además de la aspiración, pueden tener una diseminación hematógena de otros focos infecciosos. Puede haber una tromboflebitis séptica y que dispara gérmenes hacia el pulmón. Se habla del síndrome de Lemierre, que ahora lo vamos a revisar porque me pareció interesante, y no es tan frecuente, pero es interesante para entender las imágenes, y que a veces es muy probable, de lo que yo recuerdo, algún paciente que teníamos en UCI hace,
hecho algo de estas infecciones y hemos asumido que es por una bacteremia sistémica, pero es interesante después revisarlo, la trombofilitis séptica por una infección respiratoria a nivel amigdaliano, a nivel de cervical, por continuidad, infecciones de partes blandas o de otras zonas o a nivel intraabdominal que visitan y lesionan el pulmón. Foco diafragmático sería punzo penetrante, también pueden generar absceso, por ejemplo, quiste diastémico infectado, etc. Entonces, en resumen, la aspiración es un mecanismo muy importante, la inhalación de cuerpos extraños, como vamos a ver ahora, secundaria de cierta obstrucción bronquial, una neumonía que se cavita, un infarto séptico, el traumatismo pulmonar también, la contusión pulmonar puede infectarse y generar una infección y puede haber un absceso pulmonar. Diseminación transpleural por amebiasis hepática, por ejemplo, un quiste diastémico infectado o un tumor infectado, ¿no? Y la sepsis gingivoentérica que por aspiración está relacionada justamente a la neumonía aspirativa de tipo primario, como habíamos conversado. Este aspirado llega generalmente a los segmentos posteriores del lóbulo superior y a los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, dependiendo del mecanismo también. Se menciona que las regiones, cuando el paciente se aspira y está en posición de pie, podría aspirarse en las regiones posteriores de las bases. Dentro de las 24-48 horas, luego de esta aspiración, comienza a desarrollarse toda la lesión inflamatoria, que se favorece por el pH, por la infiltración inflamatoria de los polimorfos nucleares que tratan de controlar la inflamación y la infección. Y estas bacterias generalmente pueden ser aerobias o anaerobias o aerobias facultativas o anaerobias. Y hay ciertos gérmenes que son los que predominan en ese tipo de infección en los pacientes, especialmente de abscesos primarios. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Datos clínicos, la radiografía, una tomografía nos puede ayudar en algunos pacientes que además nos puede mostrar la extensión de la severa en forma más clara que una radiografía. Indudablemente los cultivos nos van a hablar de qué gérmenes están involucrados. Y en algunos pacientes la presencia de secreción bronquial o la ausencia a veces de secreción bronquial porque hay un cuerpo extraño que obstruye y que genera una lesión pulmonar puede ayudar a la broncofiloscopía. Padres de drenaje, limpieza y desobstrucción, facilitación de la lesión. Y ocasionalmente las toracocetesis cuando son abscesos muy pegados a la pared para drenaje en caso de abscesos extensos. Usualmente el cuadro clínico de lo acompaña es un cuadro de más o menos 3 a 4 semanas, a veces en forma más o menos aguda, de instalación aguda, de luego un cuadro neumónico. Y en otros pacientes puede durar más de 4 semanas. El paciente puede tener fiebre, tos, esputo purulento, se habla de empleto y lo demás, el mal olor, dolor, acompañado de dolor pleurático, de dolor pleurítico, baja de peso a veces, especialmente en estos cuadros de 4 semanas y más aún en el cuadro crónico, y ocasionalmente una hemoptisis que puede acompañar a esta presencia de secreción purulenta y maloliente. Esta es la imagen de un absceso pulmonar con un nivel hidroaéreo, como ustedes ven, una pared gruesa con nivel hidroaéreo. Y el cuadro clínico característico que estamos mencionando, es de la radiografía, siempre que nos puede ayudar al diagnóstico. Esta es una tomografía donde se ve un paciente con un infiltrado neumónico en el pulmón izquierdo y que después se cavita. Esta es una lesión, una neumonía a pseudomonas en un paciente de inmunosuprimido, un paciente con quimioterapia por linfoma. En relación al absceso primario, se origina cuando estas bacterias anaerobias, especialmente el estreptococo, en la región se aspira y invade el parénquima pulmonar. Se dice que ese proceso inflamatorio, donde también juega un rol el jugo gástrico, luego el periodo de 7 a 14 días, la bacteria anaerobia produce necrosis y cavitación. Y que dependiendo de la reacción huésped-patógeno, puede irse a un cuadro más o menos agudo o a un cuadro ya más crónico. En lo que se refiere al absceso secundario, depende de los factores, ¿no? Ya le dije, cuerpo extraño, cáncer, un inmunosuprimido, un trasplante de médula ósea, paciente trasplantado, paciente que recibe quimioterapia, inmunosuprimido. Indudablemente que además de la agresividad del microorganismo va a depender que ese sistema inmune no trabaja adecuadamente y probablemente va a tener un compromiso mayor y más extenso. Por ejemplo, las endocarditis de válvula tricúspide pueden dar fenómenos embólicos sépticos. El síndrome de Lemierre es de infecciones originadas en la faringe. Esto más lo hemos visto en pacientes diabéticos con abscesos retrofaringeos, pero acá describen algo que no es tan frecuente, pero es interesante porque son infecciones anaerobias, especialmente este Fusobacterium
nocriforum, se disemina en el cuello y lo interesante del punto de vista fisiopatológico es que esta diseminación a nivel cervical, a nivel amigdaliano, invade el estuche de la en este caso de la carótida, de los sistemas del paquete nervioso del cuello, causando una tromboflebitis séptica. Vean ustedes, ¿no? Evidencia de un infiltrado heterogéneo, está en lóbulos superiores, en lóbulo medio inferior, absceso con nivel hidroaéreo. Aquí hay uno y acá hay múltiples lesiones cavitadas con niveles hidroaéreos, diseminación hematógena. Por vecindad también una muestra de lesión cavitada con extensión a la pared torácica, suprayacente, músculo pectoral, una pared gruesa. Y a veces este absceso invade la pleura y puede haber un empiema y que tiene que ser evaluado y drenado como parte de las complicaciones de este absceso. Es importante. Y quería mencionarle de todas maneras como cultura general, porque me interesó ver este síndrome de Lemierre. Dice, inclusive estaba casi en el olvido, pero ahora que usamos tantos catéteres centrales y pacientes que a veces diabéticos que tienen infecciones de partes blandas de cuello por absceso dentario o absceso retrofaríngeo que invaden el mediastino, es probable que habíamos visto, pero seguramente no los hemos podido diagnosticar con claridad, me parece. Esta es una enfermedad que afecta a adultos jóvenes y que ocasionalmente es por bacterias anaerobias y es una infección faríngea, que se complica con una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna y con embolias sépticas en el pulmón. Cuando tenemos esos pacientes no pensamos que se origina del cuello, pensamos que ha hecho una bacteremia, pero sí, miren qué interesante, una tromboflebitis séptica es la que, desde el punto de vista fisiopatológico, aclara esta situación. Uno es raro, ¿no? Pero es interesante, el doctor Lemierre, que es un bacteriólogo francés que describió en 1936 esta condición, ¿no? Esta condición, aparentemente, en esa época murieron 18 de los pacientes que fue diagnosticado por él. Es una respiratoria alta bacteriana con un síndrome febril persistente y una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna con embolias sépticas. Aquí es una tomografía con contraste, vean ustedes cómo. Es una descripción de tres casos que hace un reporte médicos internistas de Chile, me parece. Vean ustedes cómo el contraste no pasa por el sistema venoso, hay trombosis de la vena, en este caso de la vena yugular interna. Y vean ustedes ese absceso para faríngeo a nivel cervical que se ha generado un absceso ahí. Y que luego se disemina y hay la aparición de pequeñas embolias sépticas basales acá. Aquí, ¿cierto? Acá también. Y que con un eco Doppler se evidencia una expandida por trombo, que no flujo sanguíneo a nivel con un Doppler a nivel de la yugular, ¿no? Es interesante esta condición porque cuando uno la ve puede haber otras causas de abscesos como diagnóstico diferencial. Entonces, me parece interesante porque puede haber embolias sépticas por marcapasos, esto sí hemos visto. Catéteres venosos centrales, especialmente los catéteres para diálisis, que a veces en nuestro país están tanto tiempo, hace bacterima por estafilococo, gran negativo, si se infecta y tienen abscesos pulmonares. Uso de drogas endovenosas, neoplasias pulmonares como metástasis, es el diagnóstico diferencial de estas lesiones. Infecciones crónicas granulomatosas, espergiloma, TB, linfoma, especialmente pacientes con HIV. Menos frecuentemente, pero no los reumatoideos que simulan una neoplasia en los pacientes en esa enfermedad de Kaplan, nódulos reumatoideas. Enfermedad del tejido conectivo, especialmente las vasculitis, la granulomatosis de Wegener o el lupus. El absceso retrofaríngeo y la neoplasia diferencial también, infecciones de catéter venoso central, neoplasias, trombofilias. Nuevamente el absceso cervical que se aprecia acá, obstrucción del sistema venoso, esto es otro caso, pero es interesante. Porque ustedes, ¿no? Lesiones cavitadas y que se originan de la bacteremia por un absceso, una tromboflebitis séptica, ¿no? Síndrome de Lemierre, que me pareció interesante. Acá también placas de pacientes de 68 años que con historia de tos, y este paciente también tenía problemas a nivel de la cavidad oral, y tuvo también un cuadro depresivo, somnolencia y se aspiró. Y este acá hay un paciente de 84 años con obstrucción intestinal, que también aparentemente se aspira por una obstrucción intestinal y hay falla respiratoria, con un distrés respiratorio importante, ¿no? Nuevamente acá, lesiones cavitadas en el lóbulo superior derecho, 56 años con tos, después de extracción de una
estructura dental. Tomaba 4 veces al día, así que estaba alcohólico, que se aspira, reveló una Klebsiella pneumoniae. Existen algunas tipificaciones de que estos accesos primarios son más para anaerobios, PEP de estetoscoco, los secundarios estafilococo y gram negativos, pseudomonas. Los fenómenos embólicos van a depender de la germen, pero el estafilococo, el embolia es un germen muy frecuente en las endocarditis, en las infecciones por catéteres, en las infecciones en pacientes renales también, ¿no? Y las pacientes en infecciones endémicas son menos frecuentes, pero son importantes a tener en consideración. La tuberculosis en nuestro país es indudable. Y hay otro tipo de micobacterias en pacientes con HIV, elitoplasma también en pacientes con HIV, que simula una TB a veces. Pueden dar lesiones cavitadas, ¿no? Entonces, en resumen, los microorganismos que más afectan son microorganismos aerobios, anaerobios e infecciones mixtas. Dentro de los aerobios está el estafilococo, la Klebsiella, la pseudomona, y la quinocardia, y la clamidia, menos frecuentemente, y los anaerobios, PEP, estreptococo, fusobacterium, porfiromona, bacteroides, ¿cierto? Y son gérmenes que necesitamos ser agresivos en el tratamiento antibiótico, que debe ser por 6 a 8 semanas, dependiendo de la evolución. Se ha usado para estos gérmenes amoxicilina clavulanato con clindamicina, penicilina gesódica a dosis altas, o asoxiada penicilina con sulbactán. La piperacilina también es un antibiótico que tiene cobertura para anaerobios y gram negativos, especialmente pseudomona sensible. El imipenem y el meropenem aparecen cuando ya necesitamos el carbapenem, mucho más agresivos, intrahospitalarios, ¿cierto? Intrahospitalarios. Bien. Los esquemas antibióticos también para anaerobios, cuando se aspiran a los pacientes, es usar la clindamicina, pero especialmente la clindamicina 600 miligramos cada 6 o 8 horas, y luego tratamiento oral, metronidazol menos frecuentemente, más cuando hay sospecha de infección intraabdominal. La cefalosporina de tercera para gérmenes extrahospitalarios, es estreazona. Cuando ya pensamos en intrahospitalarios, ya no vamos más arriba. Ceftazidima y fundamentalmente ahora meropenemango, porque dependiendo del hospital donde uno labora, tiene que buscar qué gérmenes son los que pueden haber generado neumonías cavitadas en nuestros pacientes. Penina, vancomicina para el estafilococo intrahospitalario, ¿cierto? Para el estafilococo extrahospitalario, la dicloxacilina, la penicilina siguen siendo mucho mejores que la banco. Una estafilococemia extrahospitalaria es mucho mejor, es bactericida la dicloxacilina para este estafilococo extrahospitalario. La vancomicina, ya he visto que si hay una estafilococemia extrahospitalaria sensible a la dicloxacilina, la penicilina, le damos banco, hay mayor mortalidad. La vancomicina es estrictamente para intralar. En alguna oportunidad se puede usar quinolonas, pero usualmente las drogas menos se utilizan. El tratamiento quirúrgico, en caso de que haya una falla en el tratamiento, 6 a 8 semanas, y no mejora, y es posible que el paciente persista con un cuadro infeccioso, se ha migrado hacia una empiema pleural, y de repente va a necesitar una resección de ese parénquima pulmonar. Son candidatos quienes no responden después de 14 días, clínicamente inestables, sépticos, y quienes tienen contraindicada la cirugía con estenosis bronquial. Especialmente estaba viendo un caso de una obstrucción por un maní, un niño, y que hizo un absceso pulmonar y tuvo que ser drenado. Una broncoscopía le sacó el maní y se mejoró, pero parece que terminó en lobectomía por la necrosis tan extensa. Paciente que tiene alterado el mecanismo de la tos, a veces, si hay obstrucción o no hay buena tos, a veces la secreción purulenta se queda pendiente, ahí no se maneja la fisioterapia adecuadamente y eso puede llevar a que el manejo sea plantearse por lo menos la junta médica para un tratamiento quirúrgico. Pacientes con absceso de más de centímetros y absceso en cavidad homogénea sin nivel ideal, debido al mayor riesgo de hemoptisis, también es un tema para discutir si se va a hacer un tratamiento ya quirúrgico. Entonces, el absceso pulmonar fundamentalmente es una condición aguda en la mayoría de casos. Hay un porcentaje que se comporta con después de 4 semanas, sigue con síntomas. El cuadro es fiebre, esputo purulento, baja de peso, radiografía de tórax es muy importante como componente diagnóstico, como ustedes pueden ver. La tomografía va a ayudar a definir de lesiones que tiene ese paciente. Y siempre la historia, el factor predisponente es dato muy importante para poder hacer un manejo
más adecuada. Bien, no sé si habrá alguna pregunta. ¿Preguntas? Mis queridos amigos, colegas. Es una condición que le hemos visto, probablemente el neumólogo lo vea con más frecuencia. Quizás en los posoperados que han terminado con abscesos pulmonares, a veces por TEBE, por un aspergiloma que se complica con un absceso pulmonar, pero eso no es lo usual, ¿no? En el posoperatorio a veces van a la UCI, pero en general el drenaje con una trombocitopenia, ahora percutánea, es importante el manejo conservador para preservar el parénquima pulmonar. Sí, mi querido Vargas, ¿cómo estamos? Dígame. ¿Por qué es necesariamente la diferenciación entre un medicamento que sea intra o extrahospitalario si el hecho de tener un absceso no de por sí incluye de que deba mejor estar hospitalizado para una mejor vigilancia y de que evite el empeoramiento? Una buena pregunta. No, lo que pasa es que es diferente tener un paciente alcohólico que se ha aspirado en su casa y llega, ahí es muy probable que tengas un germen extrahospitalario. Si es un paciente que ha hecho una neumonía extrahospitalaria y no evoluciona adecuadamente porque es inmunosuprimido, porque es alcohólico, es un anciano, es muy que tengas que plantear un neumococo extrahospitalario. Pero si es un paciente anciano que está por un ACV en el hospital y que luego hace fiebre y es puto purulento, se le da tratamiento y no mejora, tienes que estar pensando que es un germen intrahospitalario. Entonces, el enfoque, por eso se menciona que la patogenia es siempre, si bien es cierto, es la aspiración. Después de 48 o 72 horas que un paciente está en el hospital, su flora va cambiando. Y es muy probable que después de 72 horas que está un paciente, hay alta probabilidad que tenga gérmenes intrahospitalarios y que hay que cubrir esa posibilidad siempre, ¿no? Entonces, cuando he revisado neumonía intrahospitalaria, ese dato es clave para ustedes, ¿no? Y esa neumonía puede migrar hacia un absceso y eso es cobertura para gérmenes intrahospitalarios, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea para que ustedes se den cuenta que el absceso pulmonar, hay una serie de factores de riesgo, pero que muchas veces los gérmenes son extrahospitalarios, estos anaerobios son más para el alcohólico, para el que se aspira, que tiene un descuido en las estructuras dentales, pero cuando ya está en el hospital y se complican y van al absceso pulmonar, un paciente inmunosuprimido que le hace un absceso pulmonar, que estando hospitalizado porque recibió quimioterapia, porque está recibiendo quimioterapia por una neoplasia sólida, por una enfermedad hematológica, y que no mejora y que se cavita, no estás pensando que es una pseudomona o un germen muy agresivo que hay que coberturar fácilmente con meropenem para arriba, con colistina ahora, porque ahora hay mucha población de gérmenes resistentes a las carbapenems, formador de carbapenemasas, y es que está le dando colistina a muchos pacientes con neumonía que se desarrollan en el hospital. Entonces, eso, en ese sentido fue el enfoque. El empiema, había una pregunta ahí, ¿cuál es la diferencia entre empiema y absceso? El absceso pulmonar es la lesión en el pulmón. El empiema es cuando hay pus en la cavidad pleural. Si está muy pegado a la pared pleural de absceso, es posible que migre y se genere un empiema más absceso y que hay que drenarlo. Entonces, el empiema es una complicación del absceso pulmonar. Si no se controla, cuadro séptico, shock séptico y la disfunción de un cuadro séptico puede presentarse y por eso es que obliga a veces al drenaje muy agresivo, percutáneo del absceso o del empiema, si es que se hiciera, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta más, queridos amigos. Dígame, escucho. Dígame, Florian. Ah, ya, listo. Maestro Torres, es todo suyo para que continúe, por favor. Muchas gracias, doctor Serna, muy amable. Creo que hubo una pequeña confusión con respecto a lo que es nuestros temas de No se exposición, preocupe. pero lo Estamos importante para. es, sí, lo importante es, ¿cómo se llama? No, más bien gusto es mío por tratar de tener su apoyo con respecto a esta larga exposición, porque es una exposición bastante larga entre bronquiectasis y absceso pulmonar. Más bien, muchas gracias por la primera parte, doctor. Yo estaría Listo. entonces, no, gracias a usted, estaría entrando con respecto a lo que es el tema de bronquiectasis, ¿sí? Muy bien, Bueno, doctor, maestro. muchas gracias.
Ya, hasta Adiós, luego, doctor Fernández. Muy adelante. amable, gracias. Muchas Nos vemos, gracias. muchachos. Muy bien, entonces yo soy el doctor Walter Torres para presentarme con usted. Soy médico neumólogo del Hospital María Auxiliadora. Poquito que se me ha desconfigurado lo que es la parte de la presentación, pero sin embargo vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Entonces, dentro de la introducción con respecto a bronquiectasias. Primero, la definición de esta. ¿Qué son las bronquiectasias? Se definen principalmente como una dilatación irreversible de la luz bronquial. Es decir, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es nuestra mucosa, dentro de nuestra mucosa respiratoria, si nosotros hacemos un corte transversal de nuestros bronquios, vamos a tener principalmente esta imagen. ¿Ya? Esta imagen donde se encuentra la mucosa, la pared de los bronquios, en la cual se encuentran las glándulas mucosas, dentro de ellas nuestro tejido respiratorio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Si nosotros vemos cilíndrico ciliado, ¿por qué? Porque esos cilios van a ayudarnos a movilizar la mucosa, el moco en sí, que está producido principalmente por nuestras células caliciformes, ¿no? Lo cual va a darnos una permeabilidad adecuada y la apertura adecuada de ese bronquio normal en este caso. Pero sin embargo, tenemos algunas alteraciones como esta dilatación, una dilatación anormal e irreversible, donde hay un incremento en la mucosidad. Se dan cuenta que la luz, el paso del aire a nivel bronquial en este bronquio normal es adecuado, sin embargo, acá es mucho más elevado. El incremento de la mucosidad y es una mucosidad mucho más espesa. Y como hay destrucción de la pared, por eso es que el bronquio se dilata tanto, hay pérdida de los cilios, esta mucosidad ya no se moviliza de manera adecuada, ya no hay esa manera de poder limpiar nuestra vía respiratoria. Ustedes saben que la mucosidad interviene mucho. El moco en sí interviene principalmente para atrapar aquello que no ha sido podido atrapar en nuestras fosas nasales, en nuestras vías respiratorias superiores, ¿sí? Y esto está, este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado generalmente nos va a dar la posibilidad de que nosotros podamos atrapar en la vía respiratoria y limpiar el aire para tratar de que haya un buen intercambio de oxígeno con CO2 sin que sea y sin que sea interferido mediante los gérmenes o ciertas sustancias en las cuales puedan ingresar. Sin embargo, esta dilatación anormal, irreversible de la luz bronquial, debido a tener bronquiectasias, produce un moco más espeso, más denso, una pérdida en la parte ciliar, entonces ya no va a haber una limpieza adecuada, destrucción de la pared, originando un estancamiento de este moco. Y si hay un estancamiento, también los gérmenes que han sido atrapados ahí van a ser una especie de caldo de cultivo, sirviendo como una especie de alimentación frente a esto. Entonces, dividimos principalmente en dos grandes grupos las bronquiectasias, las producidas por una enfermedad congénita que se llama fibrosis quística, no debidas a fibrosis quística. En sí, son en frecuencia la tercera enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, después de enfermedades como asma y EPOC, ¿no? Que son enfermedades crónicas también de las vías respiratorias, ¿sí? En muchos aspectos, las bronquiectasias son el estadio final, o sea, son como una especie de cicatrices del estadio final de una afectación pulmonar de múltiples enfermedades, tanto locales como muchas veces sistémicas, tanto así que están relacionadas hasta inclusive la presencia de algunas enfermedades reumatológicas, por ejemplo, debido a la presencia de bronquiectasias. Cada paciente puede presentar diferentes características clínicas de las bronquiectasias, pronósticas, radiológicas e inclusive de respuesta terapéutica, porque todas las bronquiectasias vamos a ver que son iguales. Mucho tiene que ver durante el proceso, la evaluación, las pruebas de función respiratoria, las tomografías, la extensión de estas bronquiectasias. Por lo que hablamos de un grupo amplio de enfermedades que se engloban bajo una misma terminología que se llaman bronquiectasias. En la mayoría de estudios o series, las formas posinfecciosas, es decir, las bronquiectasias que quedan como secuelas o cicatrices después de una infección, son las más frecuentes, llegan hasta un 30% de los casos. En un 25 a 45% se desconoce la causa por los cuales se llaman bronquiectasias idiopáticas, pudiendo guardar relación con infecciones respiratorias
debido a la infancia, o con enfermedades como reflujo gastroesofágico no diagnosticada a su debido momento y que ha seguido presentando este reflujo y que de cierta manera ha seguido incrementando el nivel de las bronquiectasias, o la coexistencia de una enfermedad pulmonar obstructiva grave, que la conocemos como EPOC. Dentro de las causas que habrá que descartar en bronquiectasias sin una orientación clínica son muchas veces posteriores a las posinfecciosas. Es bien sencillo de repente preguntar, ¿no?, a un paciente que va a presentar los síntomas característicos que lo vamos a ver. ¿Usted ha sufrido de alguna infección como neumonía, bronconeumonía, tuberculosis alguna vez? Entonces te mencionará que posiblemente sí. Estas infecciones, neumonías bacterianas, tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, también conocidas como atípicas, o inclusive hongos, como incluidos la aspergilosis broncopulmonar alérgica, pueden provocar la presencia de bronquiectasias. Asociadas a enfermedades pulmonares crónicas, como el asma, EPOC, déficit de alfa-1 antitripsina, que es una deficiencia de una enzima que va a evitar la destrucción de las fibras elásticas de nuestro parénquima pulmonar. Inmunodeficiencias entre 5 a 9.4%, primarias como déficit de anticuerpos, inmunodeficiencias combinadas secundarias, entre otras, ¿no? Quimioterapias, neoplasias hematológicas pueden ser asociadas a esta, asociadas a enfermedades sistémicas, como la gran mayoría son enfermedades en ese sentido reumatológicas, como artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, espondilitis anquilopoyética, síndrome de Marfan, la policondritis recidivante, entre otras, ¿no? El mismo lupus se encuentra acá, enfermedad inflamatoria intestinal también. Alteraciones del sistema mucociliar también son importantes, como el síndrome de disquinesia ciliar primaria, la fibrosis quística, el síndrome de Young, que son enfermedades finalmente y eminentemente que se presentan de manera congénita, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que orientarnos primero inmunodeficiencias cuando, por ejemplo, tenemos pacientes muy jóvenes. Reflujo gastroesofágico, pacientes que presentan también, aparte de las molestias respiratorias, sensaciones de reflujo, vinagre, acidez, que pueden estar asociadas a problemas como tos crónica, por ejemplo. La aspergilosis broncopulmonar alérgica, infecciones por micobacterias no tuberculosas, que se encuentran principalmente en lesiones ya concomitantes como las bronquiectasias. Los aspectos clínicos por los cuales un paciente con bronquiectasias nos van a buscar, tanto a médicos generales, médicos de familia, neumólogos, entre otros, va a ser principalmente con algunos síntomas, como por ejemplo la tos crónica. Tos crónica definida como aquella tos que se presenta por más de 3 meses, que puede tener o no expectoración. La expectoración crónica en estos pacientes puede ser de diferente tipo, de una mucosidad blanquecina o transparente hasta una expectoración amarillenta, verdosa o purulenta, dependiendo mucho de que si estas bronquiectasias tienen o no tienen exacerbaciones como procesos infecciosos en la cabeza. Expectoración intermitente, o sea, no continuamente, sino muchas veces más a predominio matutino, más a predominio vespertino o nocturno. Infecciones de respiratorias de repetición, disnea, que es la sensación de falta de aire, expectoración hemoptóica. Muchas veces asociamos simplemente hemoptisis a tuberculosis o también asociamos hemoptisis a cáncer. También hay hemoptisis por bronquiectasis. Dolor torácico tipo pleurítico, disminución de baja de peso, disminución de apetito, sinusitis. Ya esta característica relacionada a otras enfermedades como disquinesia primaria, inmunodeficiencias o fibrosis quística. Puede presentar en una enfermedad avanzada por bronquiectasias, disminución de peso, signo de insuficiencia respiratoria, principalmente el tipo crónico, con inclusive aparición de acropaquias en el examen físico. Y en este examen físico puede ser normal si tenemos bronquiectasias pequeñas, localizadas, ¿no? En pequeño tamaño, muy, muy localizadas, o pueden haber crepitantes, roncantes o sibilantes, acropaquias, si estas pudieran hacer una insuficiencia respiratoria crónica e inclusive pérdida de peso. En el volumen expiratorio forzado, en el primer segundo, generalmente se puede ver en enfermedades avanzadas bronquiectásicas,
una disminución anual de 50 a 55 mililitros al año. La fisiopatología, generalmente hay un círculo vicioso conocido como círculo vicioso de Kohl. Este círculo vicioso principalmente, hay una disminución del aclaramiento mucociliar por una agresión inicial sobre la vía aérea. Como les digo, esto, las bronquiectasias generalmente son secuelas debido en su gran mayoría a procesos infecciosos. Ha habido inicialmente una agresión a la vía aérea, permitiendo el contacto prolongado de las bacterias o gérmenes con el epitelio, desencadenando una respuesta inflamatoria crónica con liberación de elementos proteolíticos como las proteasas, que producen daño epitelial y mayor alteración del sistema mucociliar, perpetuando así el círculo vicioso patogénico. Esto lo vamos a ver en este, primero en este gráfico, donde el descenso del aclaramiento mucociliar y realiza, como ya no hay mucho movimiento del moco, entonces el moco se va volviendo mucho más espeso, mucho más denso, provocando impactos mucoides a nivel de la mucosa respiratoria. La lesión epitelial provocando una hipersecreción de moco, una liberación de interleuquinas o citoquinas, con haber productos bacterianos, infecciones bronquiales crónicas, principalmente por gérmenes característicos, en daño estructural como la pseudomona o el Haemophilus influenza. Esto provoca, mediante la formación de citoquinas, proteinasas y especies reactivas de oxígeno, como la superóxido dismutasa, el peróxido de hidrógeno, entre ellas, las bronquiectasias, con una inflamación neutrofílica y de linfocitos. Entonces, todo este conglomerado va a seguir produciendo una lesión de la vía aérea y perpetuando así las bronquiectasias, como un círculo vicioso, como se dan cuenta, que va de un lado hacia otro, interactuando entre ellas. Algo que se va a ver mucho mejor en esto. Este es un gráfico, perdón, este es un gráfico de cuatro eventos en las bronquiectasias. Primero, como vemos acá, hay un daño, una disfunción en el epitelio y en la mucosa, en el epitelio ciliar y la hipersecreción de moco. Y como ven acá, cada flecha es de manera bidireccional. Se produce una mayor cantidad de elastasa, hay una migración capilares sanguíneos, de mayor migración de los neutrófilos, provocando un proceso inflamatorio. Y no solamente el proceso inflamatorio debido a células, sino también debido a la liberación de quimoquinas, citoquinas, proteasas, como ya anteriormente lo hemos mencionado, las cuales van originando mayor proceso inflamatorio y aparte destrucción del tejido de la pared bronquial, lo cual también va produciendo que los gérmenes comiencen a proliferar de una manera más crónica, ¿sí? Mayor proliferación, colonización de gérmenes a este nivel, lo cual causa, como dice acá, ¿no?, todo un vórtex vicioso, todo un remolino que se mantiene de manera continua. Todo este proceso origina que se produzca las bronquiectasias y se permanezca de manera irreversible. Entonces, para enumerar, ¿no?, una disfunción epitelial y ciliar de las vías respiratorias con hipersecreción de moco. Infecciones crónicas que aumentan una mayor hipersecreción de moco. Un proceso inflamatorio que resulta en lesiones permanentes de las vías respiratorias y su dilatación. Y las vías respiratorias bronquiectásicas resultantes de todos estos tipos de interacciones. El diagnóstico que nosotros vamos a realizar va a ser primero los criterios de sospecha, ¿no? Tos y expectoración persistente. Ya les he mencionado una tos con expectoración, generalmente mayor de 3 meses, una tos crónica y que puede estar repetirse después de cada año, ¿no? 3 meses en cada año por 2 años contiguos. Infecciones respiratorias recurrentes y o hemoptisis que recidivan en ausencia de hábito tabáquico. La exploración física puede ser normal, o sea, el examen físico hemos visto que puede ser normal dependiendo mucho de la afectación de las bronquiectasias o presentar varios grados variables de crepitantes, roncantes o sibilantes. Los pacientes con enfermedad avanzada pueden tener acropaquias, caquexia o signo de insuficiencia respiratoria o corpopulmonar. Y funcionalmente hablando, el hallazgo más habitual es la obstrucción progresiva al flujo aéreo
poco reversible tras el tratamiento broncodilatador. Esto en los casos de bronquiectasias, que su estudio se hace mediante pruebas funcionales respiratorias. Entonces, como hemos visto nuevamente, sospecha clínico-radiológica, tos expectoración crónica, puede haber hemoptisis, infecciones recurrentes, una radiografía de tórax sugestiva, presencia de enfermedades generadoras de esto. Antecedentes, por ejemplo, de enfermedades infecciosas a la cabeza o enfermedades reumatológicas o enfermedades inmunológicas. Solicitamos una analítica, hemograma, proteína C-reactiva, velocidad de sedimentación, proteinograma para ver inmunoglobulinas, prueba de función respiratoria, cultivos de esputo y ayuda mucho lo que es para el diagnóstico definitivo de bronquiectasias, lo que es la tomografía axial computarizada de alta resolución. Actualmente se está tomando mucho lo que es la tomografía espiral multicorte de alta resolución, lo cual nos va a dar las múltiples imágenes que nos puede mencionar con respecto a lo que es una bronquiectasia. Entonces, la dilatación bronquial en TACAR, tomografía axial computarizada de alta resolución, debe acompañarse de una clínica compatible de tos productiva crónica. ¿Y por qué? Porque el diagnóstico de TACAR podría darnos imágenes bronquiectásicas sin sintomatología. Entonces, así se intenta excluir las dilataciones bronquiales solo radiológicas por tracción o aquellas formas que aparecen en casi un 20% de individuos sanos en edades avanzadas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la clínica más el TACAR, estamos haciendo el diagnóstico certero de lo que es la dilatación bronquial irreversible o anormal. Muchas veces estas se pueden presentar en edades avanzadas por el mismo proceso de oxidación o envejecimiento de una persona. Además, sigue existiendo controversia sobre cuál es el mejor criterio radiológico para el diagnóstico de las bronquiectasias. Sin embargo, hay unos criterios conocidos como los criterios de Naedich, basados sobre todo en el cociente, en la relación que hay entre bronquio y arteria, que debe ser mayor de 1. Normalmente, la relación es 1 a 1 o menor de 1. Pero cuando hay ya una relación entre el diámetro bronquial y la arteria, generalmente en las bronquiectasias por la dilatación anormal, este diámetro del bronquio aumenta, habiendo una relación entre el bronquio y la arteria mayor de 1. Siguen siendo los más utilizados y actualmente recomendados por las normativas de la Sociedad Española de Enfermedades Respiratorias, que es el SEPAR. Muy bien, entonces, dentro de los signos radiológicos en la tomografía computarizada de alta resolución, directamente relacionados con el diagnóstico de bronquiectasias, tenemos dilatación bronquial, índice broncoarterial mayor de 1. En este caso, la relación entre un bronquio y una arteria mayor de 1. Es más grande el bronquio. Anormalidades del contorno bronquial, como por ejemplo la presencia del signo del anillo de sello en un corte transversal de la tomografía. Vías de riel en tren o riel de tranvía en un corte horizontal. También está el ristrado de perlas o el seguimiento de perlas en un corte horizontal, los desarrismados, la falta de afilamiento bronquial y la visualización de bronquios periféricos. Ustedes saben que cada vez que se va ramificando lo que nosotros conocemos como el árbol bronquial, los bronquios se van haciendo cada vez más pequeños. Pero si nosotros vemos dilataciones bronquiales periféricas, se van a notar en una tomografía. ¿Por qué? Porque estas dilataciones están siendo anormales e incrementan su diámetro, visualizándose lo que normalmente no se debería ver. Menos de 1 centímetro de la pleura costal y en contacto con la pleura mediastínica. Generalmente en estos casos es lo que se ve. Por ejemplo, acá tenemos la descripción de los principales signos tomográficos para el diagnóstico de bronquiectasias, ¿no? Este es el famoso signo del anillo de sello o signo del sello. El anillo de sello era, no sé si ustedes vieron la película Ben-Hur, donde, por ejemplo, Mesala, teniendo su anillo, tenía un sello en el anillo que utilizaban para poder dejar su marca en lo que son las tablas que antes se utilizaban, donde se obtenían los tratados, ¿no? Entonces, esto se utilizaba mucho. Esta imagen es como si fuera un anillo. Esta imagen es del bronquio dilatado
y esta imagen es de la arteria. Normalmente la imagen de la arteria debe ser una a una con respecto al bronquio, es decir, debe haber el mismo tamaño. Cuando la relación es mayor de 1, estoy hablando de dilatación anormal de los bronquios, llamado bronquiectasia. Estas son bronquiectasias quísticas arracimadas, ¿no? Son unas con otras, semejantes a las que vemos acá, a las bronquiectasias en patrón de panal de abeja, muy característico de las enfermedades intersticiales, como por ejemplo en sus estadios avanzados o la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es una imagen, el riel de tren, una bronquiectasia cilíndrica, donde si nosotros nos damos cuenta es como si fueran estos los rieles de un tren. Estos son quistes pulmonares, enfisema centrolobulillar, enfisema panlobulillar, y estos son las pulas, entre otros. Principalmente, estas son las bronquiectasias que debemos saber. Cilíndrica, varicosa, porque miren, es tortuosa, parece una varices de miembros inferiores, ¿no? Acá tenemos las bronquiectasias quísticas, Esta ya es varicosa, ¿sí? Esta ya es varicosa. Acá, por ejemplo, vemos muy poco la radiografía. En algunas oportunidades no nos ayuda mucho viendo el tamaño y la extensión de la bronquiectasia. Sin embargo, acá en esta radiografía sí nos ayuda, ¿no? Esta es una radiografía convencional de un paciente con múltiples lesiones bronquiectásicas a este nivel en base de hemitórax izquierdo, ¿no? Imágenes quísticas. Por eso se llama bronquiectasias quísticas, dilataciones anormales, cosa que, por ejemplo, acá en este campo pulmonar no se ve. Inclusive acá hay una mejor aireación que en la zona del lóbulo inferior del lado izquierdo. Y si esta la veo en una tomografía, entonces veremos las lesiones quísticas más pronunciadas. Esto, por ejemplo, en el lado A, bronquiectasias cilíndricas, signos del anillo de destello. Un redondito blanco, que es la arteria, y otro redondito negro, que es el bronquio dilatado. ¿Sí? Acá es ya mucho mayor, mucho más grande, ya es algo quístico. En el lado C, un bronquio menos de 2 centímetros de la pleura parietal, o sea, una bronquiectasia externa, periférica, ¿no? Que normalmente no debería estar ahí, pero sin embargo, si se ve, hay algo anormal. En ese sentido, en la D, miren las dos líneas del engrosamiento de la pared. Esto viene a ser las rieles de tren, la imagen rieles de tren. Y por último, falta de afilamiento del bronquio que se ve en esta zona de acá. ¿Cuál es el pronóstico de padecer bronquiectasias? Mucho depende de algunas puntuaciones. Ustedes saben que actualmente tratamos de hacer que la medicina sea cada vez más exacta, más objetiva, ¿no? Y tratamos de usar escalas de valoración, ¿no? Así como en neumonías, en NIH, por ejemplo, tenemos el CEPIS para tratar de valorar si es que estamos pensando o no en una neumonía intrahospitalaria, los grados de severidad del ATS, del FINE, del CURP 65, entre otros. Igual también, pronóstico, hay puntuaciones multidimensionales donde las bronquiectasias predomina mucho la disnea y las exacerbaciones. Prueba de función pulmonar, la microbiología, aspectos radiológicos, la edad y otras variables antropométricas. Hay varias composiciones y principalmente se dan tres puntuaciones. El EFACET, que viene a ser un acrónimo de exacerbación, y EFACET del EF1, la edad, infecciones, colonización, la presencia de extensión radiológica y la presencia de disnea, de acuerdo al grado de valoración de la disnea. El FACET ya viene a ser sin exacerbaciones y el BSI, que es la bronquiectasia, el índice de severidad de las bronquiectasias, ¿no? El FACET, por su sencillez y por su grado de exacerbaciones, que es importante también, al año, la normativa CEPAR lo utiliza bastante. Esta es la escala pronóstica multidimensional llamada EFACET, donde las exacerbaciones al año previo son importantes, así como, por ejemplo,
que nos ayuda a saber si estamos controlando bien enfermedades crónicas como el EPOC, la EPIT, el asma, entre otras. Principalmente nos ayuda mientras menos exacerbación tenga, menos deterioro de la función pulmonar va a haber. Por eso es importante en todo proceso crónico, por lo menos respiratorio, mientras menos exacerbaciones haya, mejor está controlado el paciente y el paciente va a tener un mejor pronóstico. Si no tiene exacerbaciones al año previo, se le pone una puntuación de 0 y si ha tenido menos alguna vez, se le pone puntuación de 2. El BEF sub 1, el porcentaje de predicho, menos el 50% se le pone 0 y menos del 50% se le pone 2. La edad menor de 70 años, 0 puntos y mayor de 70 años, 2 puntos. Presencia de colonización por pseudomonas. Muchas veces en el examen de esputo sale que hay pseudomonas aeruginosa, pero el paciente lo único que tiene es tos con expectoración blanquecina y no tiene disnea, no se siente mal, no tiene fiebre, tiene, ustedes saben, inclusive acabamos de ver que hasta la pseudomona se encuentra incluso como parte de la etiología de los abscesos pulmonares, ¿no? Cosa que, por ejemplo, nos da fiebre, disnea, malestar general, un proceso infeccioso bastante severo. Acá, la colonización por pseudomonas generalmente se ve que sale en los cultivos, pero sin embargo, sin alguna característica clínica de exacerbación. Si hay una colonización, se le pone un punto porque es uno de los gérmenes más frecuentemente que coloniza las bronquiectasias. Extensión radiológica, número de lóbulos que están afectados. Por ejemplo, hemos visto bronquiectasias bastante localizadas y pequeñas, si fueran anillo de sello, o hemos visto también bronquiectasias ocupando casi todo un lóbulo, como en el ejemplo que vimos del lóbulo inferior del lado izquierdo. Si toma de 1 a 2 lóbulos, se le pone 0 puntos, o sea, mejor pronóstico que más de 2 lóbulos que se le coloca un punto. Y la escala de disnea, medida entre 0 a 2 y 0 puntos y de 3 a 4, que son los más severos, incluyendo el reposo, sería un punto. Entonces, nosotros tenemos la escala de valoración de esta manera. Si tenemos 0 a 3 puntos en el EFASET, la escala de valoración es leve, de 4 a 6 grave y 7 a 9 grave. El pronóstico también va a darse principalmente debido a una historia natural de las bronquiectasias. Como hemos visto, es todo un proceso en el cual es un círculo vicioso, ¿no? Hay un proceso de daño a nivel de las mucosas respiratorias, este daño provoca un cuadro inflamatorio y también provoca a una colonización crónica de gérmenes. Y esto es un círculo vicioso que se va extendiendo. El paciente va a tener disnea, producción de esputo, colonización e infecciones de una manera continua o recurrente debido al proceso inflamatorio bronquial. Puede haber procesos de inflamación sistémica, si estuviéramos hablando de un proceso infeccioso, incluyendo la bacteriemia, función pulmonar deteriorada, una extensión bastante amplia en atacar, lo cual todo este círculo va presentando un deterioro de la calidad de vida de nuestro paciente, haciendo que nuestro pronóstico sea cada vez peor. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es múltiple. Desde no solamente el tratamiento de la etiología, incluyendo las exacerbaciones por procesos infecciosos, sino también incluye hasta lo que la terapia física, respiratoria, oxigenoterapia e incluso el uso muchas veces de vacunación contra los gérmenes más frecuentes que colonizan estas bronquiectasias como son el neumococo, ¿no? O que viene a ser el estreptococo pneumoniae. Si nosotros damos el tratamiento, primero vamos a comenzar el tratamiento para la etiología. Si tenemos una fibrosis quística, moduladores del receptor, ¿no? De regulador de la conductancia de la membrana de fibrosis quística o DNasa, que son mucolíticos expectorantes. Una discinesia ciliar primaria. Técnicas de aclaramiento mucociliar, enseñar a los pacientes cómo deben respirar, de enseñar a los pacientes con respecto a lo que es ejercicios respiratorios e inclusive el estar tomando medicamentos mucolíticos expectorantes, ¿no? Que ayuden a que si hay una discinesia ciliar
no va a haber movimiento ciliar adecuado y provocaría a que haya acumulación e hipersecreción de moco. Infecciones por micobacterias no tuberculosas, usar el tratamiento de acuerdo a las guías que ustedes han mencionado, ¿no? Que ustedes ya han visto, seguro, en la parte teórica también. Pambronquiolitis difusa, el uso de macrólidos de manera continua o prolongada, aproximadamente de manera interdiaria. Si una persona pesa menos de 40 kilos, recomienda 250 miligramos cada 48 horas por un lapso de 4 a 6 meses. Y si pesa más de 40 kilos, se recomienda el uso de macrólidos de 500 miligramos cada 48 horas por 4 a 6 meses. Procesos, problemas de inmunodeficiencia, cierre reflujo gastroesofágico, inhibidores de la secreción de ácido y dar tratamiento al origen del reflujo. La BPA, corticoides orales y antifúngicos como es el itinazol o el voriconazol. Si hay enfermedades asociadas relacionadas a la presencia de bronquiectasias, pues darle tratamiento al EPOC, al asma, a la enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades sistémicas, ¿no? Inclusive, muchas personas debemos pensar cuando tenemos asma no controlada con la presencia de bronquiectasias, descartar justamente la presencia de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Déficit de alfa-1-antitripsina, entonces abstinencia del hábito de tabáquico, ya que este hábito tabáquico de tipo de pacientes va a hacer que la tripsina pueda degradar mucho más el tejido elástico de nuestro pulmón. Y administrar, ¿no?, alfa-1 antitripsina endovenoso en los fenotipos en los cuales se necesite administrar. Y la obstrucción bronquial, una cirugía o dilatación bronquial. Hemos visto en alguna oportunidad cuando hablamos sobre broncofibroscopía, uno de los usos de la broncofibroscopía en casos de asma o en casos de poder realizar dilataciones bronquiales de manera adecuada, es mediante la termoplastía, que se utiliza en algunos casos de asma no controlada. El tratamiento de las agudizaciones. ¿Por qué se agudiza principalmente las bronquiectasias? Principalmente procesos infecciosos, gérmenes que se encuentran ahí y que no solamente colonizan, sino también hacen un proceso infeccioso. Hacen exacerbación de las bronquiectasias infectadas, lo cual caracteriza muchas veces las agudizaciones de estos problemas. Aumento de la tos habitual y de cambios en las características del esputo. Muchas veces el esputo, que era blanquecino o transparente, se hace purulento. Hay aumento de la viscosidad, aumento del volumen e inclusive incremento de la disnea, ¿no? El paciente estaba tranquilo, doctor, hasta hace una semana que comenzaba a tener una tox con expectoración media amarillenta, media verdosa, no mucho más espesa, y cuando camino como me agito más. No, me agito más. Señora, ¿usted le ha dicho algo? Sí, doctora, hace como 20 años he tenido tuberculosis y desde el año pasado estoy en un tratamiento para mi bronquiectasias. Ah, ya. Entonces, lo que está presentando actualmente en un proceso agudo es una agudización por un proceso infeccioso posiblemente de este tipo de problema. Inclusive, no solamente hay esputo purulento o aumento de la viscosidad, también, como hemos mencionado, puede haber esputo purulento con rasgos hemoptóicos, ¿no? El rasgo hemoptóico ya tendría que poder pensar en que mi paciente puede estar haciendo una exacerbación de la bronquiectasia debido a un germen, posiblemente de la comunidad, pseudomonas, estreptococos pneumoniae, Haemophilus influenza, o que el antecedente de tuberculosis está ahí, tengo que pensar que me pueda volver a reactivar una tuberculosis, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que a mi paciente pedirle exámenes de esputo, ¿no? Exámenes de esputo, como un gran y cultivo de esputo para gérmenes comunes y hongos. También es frecuente que se metan los hongos, que se introduzcan los hongos en estas bronquiectasias. O también solicitarle su baciloscopía de esputo para descartar presencia de tuberculosis, sea tuberculosis pulmonar la típica por el micobacterium tuberculoso o sea tuberculosis atípica, porque los gérmenes atípicos también son causas de agudización en estos pacientes, ya que al tener un daño estructural, fácilmente los micobacterium atípicos pueden introducirse en una bronquiectasia.
Las agudizaciones pueden acompañarse de fiebre, astenia, pérdida de peso, mal estado general, dolor pleurítico, hemoptisis, cambios en la exploración respiratoria. Antes solamente se escuchaba sus crepitantes, actualmente se escuchan sus crepitantes, sibilantes, roncantes, crepitantes, entre otros, ¿no? Deterioro de la función pulmonar o incremento en los marcadores de inflamación, aumento del PCR, aumento de la procalcitonina, aumento del BSG, aumento de la leucocitosis con abastonados o no, no, ya siendo una reacción inflamatoria más sistémica. Entonces, se debe considerar dentro de las exacerbaciones graves que cursan con insuficiencia respiratoria. En antes, con el grupo de práctica, hablábamos un poco de insuficiencia respiratoria, generalmente medida mediante una gasometría arterial con una presión arterial de oxígeno menor de 60. Entre 60 a 80, la presión arterial de oxígeno es. Se da una hipoxemia y lo normal es entre 80 a 100, ¿no? Entonces, mi paciente posiblemente estaría haciendo una insuficiencia respiratoria, si es oxigenatoria, una presión arterial de oxígeno menos de 60. O si no tengo gasometría arterial y tengo un pulsioxímetro o un oxímetro de pulso, bueno, saturaré menos de 90%. Disminución de la saturación de oxígeno, criterios de sepsis, como les mencionaba, ¿no? Ya alteraciones hemodinámicas con la frecuencia cardíaca, hipotensión, entre otros, y además de los criterios de marcadores de inflamación. Una hemoptisis franca, o sea, quiere decir que hay una hemoptisis ya amenazante, no tanto por la cantidad de que veamos que está botando el paciente, sino porque se presenta una hemoptisis con alteraciones en los signos clínicos, ¿no? En las constantes vitales, ¿sí? Tenemos una paciente con hemoptisis que está con el esputo botando una taza de sangre y vemos de que no hay alteraciones hemodinámicas, pero si hay un paciente que tú tienes con rasgos hemoptóicos, esputo con rasgos hemoptóicos, tú dices, ah, parece poquito, pero si sus marcadores clínicos vitales, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso está siendo alterados, tú ya tienes una hemoptisis que está amenazando la vida del paciente. Si hay deterioro significativo de la función pulmonar, inestabilidad hemodinámica y o deterioro del estado general, ¿no? En estos casos ya viene a ser una exacerbación grave en nuestra bronquiectasia. Patógenos más frecuentes, como les mencionaba, Pseudomonas aeruginosa a la cabeza, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Moraxella y enterobacterias. Los virus se aíslan solamente en un caso de los 25%, como el coronavirus, ahora actualmente de moda, el rinovirus o el influenza. El tratamiento antibiótico empírico debe iniciarse a base del cultivo previo y se existe valorando el riesgo de colonización por Pseudomonas, sobre todo si ha tenido antecedentes, por ejemplo, de hospitalizaciones previas o frecuentes, estancia reciente en una unidad de cuidados intensivos o ciclos repetidos de antibióticos previas o aislamientos anteriores de Pseudomonas, ¿no? Porque la Pseudomona es un germen que es frecuentemente relacionado con alteraciones estructurales a nivel del pulmón. Y una alteración estructural a nivel del pulmón son las bronquiectasias, ¿no? Uno de los tratamientos que actualmente se destila es la antibiótico-terapia, pero de manera inhalada. Junto a la vía oral o endovenosa, no ha demostrado claro beneficio durante las agudizaciones y puede aumentar los síntomas de hiperreactividad bronquial. La vía inhalada junto con los antibióticos endovenosos o vía oral. Estos con respecto a lo que es el tratamiento de las bronquiectasias de acuerdo al grupo de agudización. Tenemos agudizaciones leves. Si estamos pensando en Haemophilus influenzae, amoxicilina con clavulánico. Ahora, si nosotros estudiamos el germen, muchas veces nos vamos a también guiar de la presencia de grado de resistencia, ¿no? Generalmente, como anteriormente mencionaba el doctor Serna, ¿no? Muchos de los gérmenes obtenidos en la comunidad son mucho más sensibles a los antibióticos de bajo espectro, vamos a decir así. En cambio, muchos de los gérmenes intrahospitalarios ya tienen un grado de resistencia mucho mayor. Por eso se necesitan medicamentos como piperacilina tazobactam, como medicamentos como los carbapenems o medicamentos inclusive llegando hacia la colistina.
¿no? Pero sin embargo, vemos el medicamento de elección, esta cobertura es muy buena, amoxicilina con clavulánico, 875 a dosis altas cada 8 horas, y sus alternativas, quinolona, macrólido y beta-lactamasas, ¿no? Duración de 10 a 21 días en los casos de bronquiectasis, ¿no? Imagínense, pseudomonas, 14 a 21 días de tratamiento. Si es un estafilococo aureus no MRSA, cloxacilina. Y si es un estafilococo aureus resistente a meticilina, linezolid. La presencia de pseudomonas hace que nosotros también, nuestra primera elección sea ciprofloxacino de 750 cada 12 horas vía oral, aproximadamente como 14 a 21 días de tratamiento, porque estamos hablando de pseudomonas. Agudizaciones graves. Tengo que utilizar generalmente dosis mucho más altas de medicamentos, por ejemplo, acá amoxicilina clavulánico, 1 a 2 gramos cada 8 horas. Ceftriaxona ya un tratamiento endovenoso, ¿no? Ya mi paciente hospitalizado, ¿no? Generalmente ya es una agudización grave. Mi tratamiento de elección muchas veces ya viene a ser tratamiento endovenoso. ¿Por qué? Porque necesita un tratamiento mucho más rápido y agresivo. Dentro del tratamiento también está, como les mencionaba, ¿no? Lo que es las consideraciones generales de los medicamentos antibióticos inhalados. No está lo que es la colistina, está lo que es la tobramicina, está el ciprofloxacino inhalado, está la aztreonam, la gentamicina. Muchos de estos medicamentos son de manera inhalada, pero generalmente se recomienda en tratamientos como un proceso infeccioso crónico, no tanto en las reagudizaciones, porque puede, como les he mencionado, incrementar la hiperreactividad bronquial. Se prefiere más en infecciones bronquiales crónicas de elección la vía inhalada de manera antibiótica, vancomicina, gentamicina, entre otros, ¿no? Otro tipo de tratamientos son el uso de broncodilatadores y corticoides, que pueden ser útiles en las exacerbaciones que cursan con broncoespasmo. Como les he dicho, un paciente en una exacerbación puede tener también sibilantes o sibilantes o roncantes dentro de esto. Y debe favorecerse la expulsión de la mayor cantidad de moco fluidificando mediante mucolíticos expectorantes, ¿no? El uso de medicina física y rehabilitación ayuda mucho. Hay ciertos aparatos que nos ayuda a movilizar las secreciones a nivel bronquial. El uso de oxigenoterapia crónica en esos pacientes si sufrieran de hipoxemia crónica o insuficiencia respiratoria crónica, sea mediante una ventilación mecánica no invasiva o sea mediante puntas nasales con oxigenoterapia mayor de 15 horas por día. Esto es una maquinita como un concentrador de oxígeno, ¿sí? Que toma oxígeno del medio ambiente, lo concentra hasta un FiO2 al 40-60%, dependiendo de la máquina, y nos da por las puntas nasales, ¿no? Así como hay los balones de oxígeno a diferentes concentraciones, también tenemos el concentrador de oxígeno. También hay cirugías y trasplante pulmonar. La cirugía está indicada en caso de bronquiectasias localizadas. Tiene su indicación las bronquiectasias, porque lamentablemente no en todos los pacientes se recomienda el tratamiento quirúrgico con respecto a las bronquiectasias, sabiendo que, por ejemplo, mi paciente al tener bronquiectasias, doctor, si tengo bronquiectasias, ¿cuándo va a terminar mi sangrado cada vez que toso y expectoro? Nunca. Muchas veces todo este tratamiento, antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, mucolíticos, expectorantes, broncodilatadores, antibióticos inhalados, entre otras, da una mejoría entre el 40 al 60% de pacientes. Quiere decir que hay un buen porcentaje de pacientes que a pesar de todo este tratamiento no mejora o mantiene la clínica continua o persistente. Entonces, algo que se hace con ellos, se conversa sobre la posibilidad de cirugía y trasplante pulmonar. Sin embargo, miren los ejemplos, ¿no? Este es un paciente que se le hace una lobectomía. Era el mismo paciente que habíamos visto en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Habíamos visto múltiples bronquiectasis, ¿no? Tanto en la radiografía
que les hice ejemplo como en la tomografía. En este paciente tenemos una resección quirúrgica del lóbulo inferior izquierdo, ya que él seguía continuamente con hemoptisis recidivantes, continuamente. Se le practica la cirugía. En este paciente, por ejemplo, tenemos una radiografía, bueno, dos radiografías en las cuales se observan múltiples bronquiectasias en ambas bases de ambos hemitórax. Sí, y son bastante grandes, quísticas, varicosas, ¿no? Múltiples. Parecen un panal, ¿verdad? Pero ya son mucho más grandes. Entonces, en este paciente está contraindicada la cirugía. Inclusive si nosotros le hiciéramos una prueba de función pulmonar, no va a tener la indicación de un tratamiento quirúrgico, ya que solamente tiene esta pequeña cantidad de pulmón aparentemente sano, ¿no? Casi menos del 50%. Está muy extensa esa enfermedad. En quienes, por ejemplo, se realiza y se recomienda el tratamiento quirúrgico en aquellas personas que tienen hemoptisis masiva, continua y constante. En nuestro grupo de prácticas vimos lo que es la broncoscopia rígida para ayudar a controlar una hemoptisis masiva, cosa que es mucho más grande y más fácil de poder maniobrar. Si nosotros con la broncoscopía controlamos la hemoptisis masiva, entonces realizamos una tomografía, una broncoscopía flexible y hacemos lo que se conoce como la embolización. La embolización es para tratar de tapar aquellas lesiones sangrantes, ¿sí? Tratamos de tapar las arterias mediante unas pelotitas siliconadas que hace que nosotros podamos controlar el sangrado en una hemoptisis masiva. Pero si no se controla, hay que tener una vía aérea permeable y asegurada y pensar nuevamente en una cirugía como última alternativa en unas bronquiectasias con hemoptisis masiva, una hemoptisis en la cual hay un sangrado francamente grande y que de cierta manera tiene alteraciones a nivel hemodinámico, ¿no? Frecuencia cardíaca incrementada, presión arterial bajando, ¿no? De pulsaciones disminuidas y débiles, ya es un paciente que se me está sangrando demasiado, entonces necesito un tratamiento quirúrgico. Y por último, el tratamiento preventivo para evitar las recidivas o las exacerbaciones. Como hemos mencionado, a la cabeza está la Pseudomonas aeruginosa, sigue la Haemophilus influenzae y también se encuentra el neumococo. La vacuna antigripal anual, que es para el virus de la influenza, y la vacuna antineumocócica. La vacuna antigripal principalmente contra la influenza H1N1 para sus cuatrizoformas, que generalmente son dadas por una enfermedad viral y en este caso la vacuna antineumocócica y antigripal han demostrado reducir de manera significativa las exacerbaciones infecciosas, por lo que se recomienda de manera sistemática en estos pacientes con bronquiectasias. Hasta ahí. Ah, ahí terminaría mi tema de bronquiectasias. A ver, por favor, si tuvieran alguna pregunta. Si tuvieran alguna pregunta, colegas, futuros colegas, doctores. ¿O todo ha quedado claro? A ver, doctor Vargas, creo que antes también preguntó a nuestro colega, el doctor Serna. Dígame, doctor Vargas, ¿en qué lo podría sacar de dudas? ¿El dolor de pecho es un síntoma constante de bronquiectasias o eso es dependiendo de qué tan cerca esté de la pleura? Uno, más que todo, el dolor de tórax o el dolor de pecho es un síntoma inespecífico, ¿verdad? Entonces, no es un síntoma específico de bronquiectasias, como realmente sabemos, ¿no? Entonces, generalmente esto sí se debe principalmente a que las bronquiectasias se encuentran más periféricamente, sin embargo, se relaciona más a la presencia de las agudizaciones o exacerbaciones que podemos tener dentro de lo que son las bronquiectasias. Ahora, también, como les digo, depende mucho de la extensión,
¿no? De la extensión de la bronquiectasia. Hemos visto bronquiectasias pequeñas y hemos visto en las imágenes bronquiectasias bastante extensas, que inclusive estaba contraindicado lo que es la cirugía, o sea, ya no había posibilidades porque había mucho parénquima pulmonar destruido, ¿no? Entonces es por eso que de cierta manera en algunos casos este dolor torácico va de la mano más con el grado de severidad de las bronquiectasias que podamos tener, inclusive no solamente el dolor torácico, sino también las exacerbaciones, la disnea que puede causar este tipo de procesos, la tos que frecuentemente se relaciona con cambios a nivel de la mucosidad, de la consistencia y de cierta manera si se acompaña o no de lo que es un esputo hemoptóico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctor Bardales. Sí, doctor, buenas tardes. Le ¿Qué quería tal? hacer tenía una consulta de que en el EPOC, el BF1, si mal no entendí en la clase anterior, es menor al 60%. En las bronquiectasias, el BF1 puede ser mayor al 50%, menor al 50%, y así se clasifica. Ya. Y creo que ninguno de los dos responde a, o sea, en un espir no responden bien a broncodilatadores. ¿Cómo podría diferenciar, o sea, el uno al otro? ¿O solo me guiaría por la clínica o la radiografía? Claro, a ver, con respecto a las bronquiectasias, como mencioné, es una dilatación anormal, ¿no? Y frecuentemente se relaciona bastante con una espirometría de cierto grado obstructivo, ya que estas bronquiectasias pueden quedar con un atrapamiento aéreo, inclusive la formación de moco es bastante espesa, ¿no? Y como he mencionado, puede haber una obstrucción parcial, perdón, puede haber una obstrucción y tener una respuesta parcial a broncodilatadores. Entonces, si nosotros nos dedicamos solamente a evaluar la espirometría, sería difícil saber si estamos frente, a ver, más o menos así, ¿no? A un EPOC que se está controlando, ¿no? Porque puede tener una obstrucción fija al flujo aéreo, sin embargo, puede haber una cierta respuesta a los bronquodilatadores. Puede haber una asma remodelada, que también puede haber cierta respuesta a los bronquodilatadores, pero sin embargo mantenerse con una obstrucción fija o inclusive las bronquiectasias, ¿no? Que es una prueba funcional en la cual puedo ver yo de repente de que pueda haber una espirometría obstructiva que no responda a broncodilatador hasta llegar a no ser obstructiva, pero sí responda parcialmente al broncodilatador mejorando esto. Entonces, yo tengo que hacer como toda enfermedad, ¿no? Tengo que dedicarme a hacer todo. Antecedentes, una buena anamnesis, una buena historia clínica, unos buenos exámenes, complementando mis exámenes de esputo, mis exámenes de sangre, mis exámenes de prueba de función pulmonar, entre otras cosas, y ver todo con respecto a eso. Si nosotros, por ejemplo, recordamos en esta exposición que había una escala de valoración pronóstica que se llamaba EFASET, no solamente me dedicaba a la espirometría, sino era todo en conjunto, ¿no? Igual con respecto a la EPOC, ¿no? Son de diferente grupo, pero pueden tener características espirométricas similares como la EPOC con las bronquiectasias, ya que en ambos casos son enfermedades crónicas de las vías aéreas. A ver, dígame, doctor Vargas. La infección por aspergilosis generalmente es, o sea, causante de bronquiectasias, o el aspergilosis recién se puede instalar cuando ya previamente ha habido bronquiectasias. Claro, generalmente, muy buena pregunta, ¿no? Generalmente la instalación tanto de hongos como también de Mycobacterium atípicos, principalmente está relacionado primero con una alteración ya estructural a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, el Aspergillus, tanto para original aspergilosis broncopulmonar alérgica o un aspergiloma, por ejemplo, debería haber una cavidad en la cual no tiene un buen sistema inmunológico. Entonces, he perdido cilios
he producido un proceso inflamatorio, entonces comienzan a ingresar las conidias de, por ejemplo, en este caso, el aspergiloma, ¿no? Comienza a incrementarse, se forma la bola fúngica y comienza a aparecer recién ahí, en el daño estructural, lo que es la presencia de aspergiloma, muy característico en algunos casos. Son muy raras veces que se encuentra un aspergiloma, por ejemplo, en una persona que no ha tenido antecedente de enfermedad pulmonar. A ver, doctora Salgado. Sí, doctor, buenas tardes. Tenía una consulta. Ante una clínica severa en un paciente con bronquiectasia localizada y que a pesar del tratamiento farmacológico no hay un resultado y se practica quirúrgicamente una segmentectomía o lobectomía, se tiene que con esa cirugía prácticamente se podría dejar el tratamiento farmacológico. ¿Se le da específicamente como prevención o ya no se le da absolutamente nada? Generalmente cuando, como se dice, ¿no? En estos casos, si es que yo tengo una bronquiectasia localizada, imaginemos, ¿no? Ahorita, ¿no? Bronquiectasias localizadas a nivel del lóbulo superior del lado derecho. O por ejemplo, en este caso que vimos, para ser más específico, ¿no? Vimos un tratamiento anterior en la cual, por ejemplo, acá estábamos seccionando el lóbulo inferior izquierdo de un paciente que anteriormente habíamos visto sus bronquiectasias. Entonces, si las bronquiectasias son causas en mi paciente, por cualquier problema que haya tenido, imaginémonos que el paciente tuvo hace 20 años tuberculosis pulmonar, luego del y tuvo tuberculosis pulmonar XDR, ¿sí? Entonces, un paciente con tuberculosis pulmonar XDR, resistente a isoniazida, rifampicina, una fluorquinolona y un aminoglucósido recibió tratamiento aproximadamente por 2 años, como mínimo. Durante todo este tiempo, el paciente se fue curando de manera progresiva, sus controles fueron adecuados, pero sin embargo dejó lesiones a nivel del lóbulo inferior izquierdo. Vamos a imaginarnos eso. Durante todos estos 20 años, mi paciente ha sufrido de tos, expectoración, algunas veces con rasgo de sangre, doctor, me canso cuando camino, doctor, a veces me duele la espalda, doctor, siento que limito mi funcionamiento y recién este año estoy viniendo para hacerme mis controles. Entonces, si yo hago una evaluación funcional, evaluación radiográfica, evaluación tomográfica, y todo apunta a que yo puedo operarlo, o sea, realizar un tratamiento quirúrgico y una lobectomía del lóbulo inferior izquierdo, entonces, al retirar quirúrgicamente la zona que me estaba causando esa tos con expectoración crónica, esa hemoptisis crónica, esos dolores torácicos, etcétera. Entonces, yo al retirar eso, mi paciente puede, sí, ya no tener esa clínica, ¿sí? Pero sin embargo, estoy hablando de un paciente que está siendo lobectolizado o segmentectomizado. En este caso, estamos hablando de un lóbulo, o sea, quiere decir que es una lobectomía inferior izquierda. Pero a mi paciente, por ese antecedente, que gracias a Dios de repente no me hizo bronquiectasias en ningún otro lado más del pulmón, entonces pude retirar la causa del problema. Si yo retiro la causa del problema, posiblemente no tengamos ya ningún problema posterior. Es decir, ya no tendremos tos con expectoración crónica, entre otros. ¿Qué sigue después de toda cirugía pulmonar resectiva? Lo que sigue es la terapia respiratoria, la recuperación, el funcionamiento del pulmón. Ustedes saben que el pulmón es como un globo, y al retirar un pedazo de pulmón, podemos esperar una cierta expansión pulmonar posterior a la cirugía, por lo menos en cierto grado, ¿no? Entonces, mi paciente ya no tendría recidivas frecuentemente, entonces ya fue tratado. Ahora, si estamos hablando, pues, de enfermedades, por ejemplo, un lupus, ¿no?, que ya dejó unas alteraciones, en el caso de mi paciente, una enfermedad sistémica, una artritis reumatoide, y no controlo la enfermedad de fondo, lamentablemente voy a tener ciertas recidivas posteriores después de la cirugía. Ahí, en ese caso, sí tendría que utilizar medidas de preventivas, ¿no? Usar mucolíticos, usar continuamente de repente tratamiento con estarlo vacunando de manera continua, ¿no? Por lo menos cada año o cada 5 años el neumococo, dependiendo si es que está utilizando el Prevenar 13 o
el PROVIAX 23, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ya en esos casos, porque la enfermedad que ha causado las bronquiectasias se mantiene. Yo eliminé las bronquiectasias a nivel pulmonar, ¿sí? De una patología, pero la causa, la artritis reumatoide se mantiene. Ah, mi paciente podría hacer más bronquiectasias posteriormente. Entonces, a ese paciente sí tengo que darle un tratamiento preventivo. A diferencia del otro paciente en la, que había tenido tuberculosis antes y que la presencia de bronquiectasias sin ninguna otra enfermedad más estaba asociada a su clínica y sintomatología, que al momento de ser extirpado ese lóbulo, entonces ya tenemos la mejoría adecuada de nuestro paciente. Y luego irá, después de esa resección quirúrgica, luego irá a una terapia respiratoria, o fisioterapia respiratoria, que debería ir mi paciente cada vez que es intervenido de manera quirúrgica, aun así sea segmentectomía, lobectomía o neumonectomía, para recuperar una mayor función pulmonar, ¿no? ¿Qué otra cosa más? ¿Alguna otra pregunta más? De nada, doctores, no se preocupen, un gusto poder tratar de aclarar las dudas que tengamos. Muy bien. Bueno, creo que ha sido un gusto conversar con ustedes, darles una charla en la cual espero podamos haberles ayudado tanto yo como el doctor Serna. Es un gusto, doctor, haber compartido con usted esta mesa de diálogo en el cual podemos dar algunos alcances a nuestros alumnos, futuros colegas. Doctor, buenas tardes. Por favor, no se olvide de enviar la diapositiva, si fuera tan amable. Claro, no te preocupes. Ahora lo hago, doctor Sandoval. Justo por eso muchas gracias. Pedía tu correo. Por eso te pedía disculpe. Tu correo ahora, porque no le había copiado. No te preocupes. Un gusto. ¿Te lo mando ahorita? No, ya lo tengo. JSJ-14-12, ¿no? Ahora te lo mando, ¿sí? Muy bien, un gusto, chicos. No se preocupen. Un gusto, chicos, haberles podido traer alcance con todos y espero que estudien. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.